Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva reunión de pintores. Hoy con un capítulo muy especial que vamos a denominar No sé dibujar, es decir, los errores en el arte. Esto me decía Carito Ortiz Roquán, que ya estaba en el chat, la vi recién. Carito me decía que a lo mejor a ella le va, le va a servir mucho porque <laughs> tiene algunos problemas, parece, con el dibujo, pero. La idea es que todos podamos aprender un poquito, aprender un poquito. Así es que espero que les guste el programa y vamos a disfrutarlo. Como siempre, prepárense alguna cosa rica. Yo volví a mi tecito acostumbrado porque han andado más o menos delicado el estómago, así que me, me, me hace bien tomar un tecito. A ustedes los invito a que eh, tengan algún pastelito, alguna cosa rica y comenzamos. Quería con, eh, mencionarles que el día de ayer estuve en el lanzamiento del libro de Nicolás Márquez. No fue el lanzamiento del libro, sino más bien la firma, entrega de libros y la firma en una librería muy, muy simpática, muy buena que se llama Librería Chema, que está en, eh, en el Caracol, que está en Irarraz, Y bueno, yo adquirí el libro de Nicolás. Bueno, acá está. Aproveché ese día, aproveché de, de recibir el libro de Nicolás Márquez, que lo estaba firmando. Y también eh, compré, aproveché de comprar este libro que lo andaba buscando hace tiempo, que yo lo había visto en, en las redes sociales, pero no lo había comprado. Y acá lo tengo por fin, 4.000 años de controles de precios y salarios. Entonces, fue algo bien interesante. De hecho, también me, me topé con el, con el cariño de la gente. La gente que, que me reconoció en el lugar fue muy curioso porque mucha gente me reconoció. Y cuando yo pasé, porque se hizo una fila muy grande, había mucha gente esperando, digamos, ahí para este evento. Fue muy bonito que haya llegado tanta gente. Y claro, cuando yo pasé a retirar el libro y después tenías que ponerte a hacer fila para, para digamos, la firma. Y era muy curioso ver cómo la gente me reconocía y, y, y empezaban a murmurar. Yo sentía los murmullos cuando yo iba pasando por al lado. Entonces. Yo escuchaba cómo me reconocían pues, y todos decían, murmuraban cosas así como, oh mira que es guatón, otros decían oh mira que es viejo, oh yo pensé que era más joven, yo pensé que era más alto, murmullos cariñosos de la gente. Así es que <laughs> yo agradezco mucho que me hayan reconocido y les grabé una pequeña cosita como para mostrarles cómo fue este evento, así que lo vamos a ver ahora, ahora en este momento para que sepan cómo fue el, el, el asunto este, un pequeño videito, así que los invito. Bueno, ahí se ve que llegó bastante gente, ¿eh? está, está bien lleno, este, era un caracol donde tenías que hacer la fila para, para luego poder firmar el libro. ¿no? ¿Sí? haciendo batalla cultural con Nicolás eh, muy agradecido también de esta oportunidad muchas Y gracias. yo agradecido a él por haberme hecho el aguante pintó esta cola enorme <laughs> sí, terrible vale la pena muchas vale gracias, gracias por todo sí. muchas gracias. que ah, es, liber ah, es liberal el hombre por el sí. que, lo que acaba de comprar no, un gran valor un gran valor Luis un gran valor él es pintor él ha hecho muy buena pintura sí, sangaro pintor San famoso sí, lo voy a buscar lo voy a famoso. buscar Déjame estar con Nicolás. ¿Ah, sí, 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 vale la pena la espera. Así que bien papo, ya no Luis Poblete Sangano Pintor. Zángano Pintor, sí. ¿Luis Poblete o para Zángano Pintor? Sangano Pintor. De buenas cuentas porque es Sí. sí. <laughs> es una larga historia, pero lo cantaré con gusto. <laughs> si la mujer, sí. Muchas gracias por todo. Gracias. Pero ojalá, ojalá que, que, que lo disfrutes, que te guste. Sí. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Chau, corriendo. Muy bien, sí. muy bien. Ahí estuvo bien, bien simpático. Estaba leyendo lo, los comentarios en el chat, se estaban riendo acá. <laughs> ahí está la carita Ortiz Rojuan, como decía recién Daniel Herrera. Dice, ahí está Alejandro Arro. Sí, el Toño Arro ahí muy simpático, estaba, estaba de, de custodio. Así que, no, muy bien, estábamos muy seguros ahí. no todo, todo bien, estuvo muy simpático. Y, de hecho, estos comentarios que estaban diciendo acá, hay... Eh, Sí, yo, yo cuando yo te vi, te encontré más flaco. Me dice Paulita, gracias, Paulita. Lo que pasa es que yo les quiero comentar: si me veo más guatón en esa filmación que acabamos de hacer, es porque el teléfono estaba grabando en, en, en modo wide. Guaidadita la comida aquí en la panza. <laughs> Así es que, no, pero yo la verdad es que no sé por qué es algo tan guatón si yo no soy así, yo no soy tan guatón, yo soy muy de, terriblemente atlético. Así es que esperemos, ahí se están saludando. Bueno. Pero estuvo muy simpático y ya tengo mi libro, como les digo. Este, este es un libro muy bueno. Este señor se documentó bastante y ahí tiene, tiene varias cosas que comentar. Así que los invito a que visiten en primer lugar la librería Chema que queda aquí en, en el Caracol de la Raza. 3054 parece que es el número, pero es en la Raza, vale el Caracol que está ahí. Está como en el piso de arriba y, y es una librería pequeña, pero tiene gran surtido y tiene libros muy buenos. Yo, como les digo, aproveché de comprar otro también ese día. Así es que estuvo muy simpático todo. Bien, saludamos a todos los que nos acompañan en el chat. En un ratito más vamos a empezar a leerlos, pero vamos a partir ahora con el programa. Vamos a ver esto, ¿qué es esto de, de no sé dibujar los errores en el arte? Vamos a ver hartos errores, ¿eh? errores de pintores conocidos. Errores de otros no tanto, errores míos también, errores del zángano, ahí los vamos a tener. Así es que comencemos con esto del dibujo. Pero primero, veamos, ¿qué es el dibujo? El dibujo la verdad es que es la representación gráfica, es decir, a través de grafismos, a través de, de líneas, dibujos, puntos y coma. Es la representación gráfica de una forma. Eso es el dibujo, es algo muy sencillo. ¿Y, y qué es la forma. La forma es el contorno que delimita un cuerpo. Eso es la forma. Entonces, de esto surge inmediatamente las dos dimensiones más importantes que tenemos en el dibujo, que es el alto versus ancho. Y ahí surge una relación entre ellos. Es decir, a veces cuando tenemos que dibujar un retrato, un cuerpo, un árbol, cualquier cosa de ese tipo, nosotros siempre tenemos que comenzar inmediatamente a comparar este alto versus su ancho. Y ahí es donde surgen siempre problemas. ¿Por qué? Porque a veces hacen las cosas más gorditas de lo que son, como me veía yo en la grabación, o a, veces, o a veces hacen las cosas demasiado altas. Por eso que esa relación que surge entre alto y ancho es uno de los primeros errores que uno tiene que aprender a no cometer. Para eso, muchas horas de vuelo. ¿eh? Vamos a estar hablando de eso, de cómo volverse un buen dibujante. Entonces quiero mostrarles el primer dibujito, que este es un dibujo que yo se los entregaba a mis alumnos cuando hacía clase. En la clase de dibujo yo les entregaba un dibujo donde hablaba un poco de esto. Entonces, vamos a ver esa imagen. Acá está lo que yo les decía, es decir, si ustedes se fijan en ambas láminas, tenemos en el lado izquierdo cómo son los árboles y ahí yo les estoy mostrando, por ejemplo, las comparaciones. Fíjense que la copa del árbol, el árbol que está más a la izquierda, que está denominado como letra A, es prácticamente del mismo largo o del mismo alto que el tronco. Es decir, tendríamos que dibujar este árbol y dividirlo en dos para que la parte de arriba fuera la copa y la parte de abajo fuera el árbol, el tronco. Todos los árboles tienen una relación, sin embargo, cuando uno no tiene una buena observación, fíjense en los errores que comete, fíjense en el árbol que está acá. La parte A, que vendría siendo la copa, es más grande que la parte B, cuando nosotros vimos que en el original eran iguales. Y ahí ya partimos cometiendo un error. Entonces, fíjense que el árbol es algo parecido a lo que estamos viendo, sin embargo se ve distinto. Y ahí es donde hay un error. Lo mismo ocurre en el árbol que está al medio y lo mismo ocurre en el árbol que está a la derecha. Entonces, solamente por equivocar esa, esa magnitud... Nosotros dibujamos, terminamos dibujando algo que se parece, pero que no es igual. Ahora, en un árbol esto no es tan grave, pero imaginen lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de un rostro, cuando haces una nariz más grande, cuando haces unos ojos más separados. Los rostros se ven muy extraños. Bueno, yo en las clases siempre hablaba mucho de esto con respecto a la, las medidas, así que el que le interese el dibujo puede ir sacándole pantallazo a esto que estoy mostrando. Porque son clases muy. eran clases muy, muy entretenidas y que tenían cosas muy útiles que les pueden servir a los que están dibujando, ¿cierto? Con respecto a esto de las medidas. Y cómo ir planteando estos dibujos. ¿Por qué? Porque al final saber dibujar, saber dibujar es en realidad nada más ni nada menos que aprender a medir, como ustedes ya se habrán dado cuenta. O sea, eso que estábamos haciendo de notar. Que algo es más alto, es más ancho o son iguales ciertas magnitudes, eso no es nada más ni nada menos que saber medir. Lo que la gente le llama tener buen ojo. O sea, yo desde chico tuve buen ojo para el dibujo. Lo que quiere decir es que mi cerebro notaba las medidas de las cosas y las podía representar iguales. En realidad, ese es un buen dibujante. Alguien que sabe medir y puede representarlo de esa forma. Eh, obviamente las manos intervienen, ¿cierto? Porque todo esto está en el cerebro, no en las manos, pero las manos son las que la llevan a la práctica. Las manos tienen más importancia cuando estamos pintando, porque ahí es donde interviene más el pulso, es decir, qué tanta pintura pongo, qué tanta presión ejerzo. Con el lápiz también, porque de acuerdo a esa presión que ejercemos en la hoja, es si nos va a quedar más cargado, menos cargado el tono. Entonces, sí, también tiene, tiene que ver algo un poco la mano, pero la mano actúa guiada por el cerebro, ¿verdad? Entonces hay una conjunción ahí de, de distintos factores para poder lograr un buen dibujo. A ver, ¿qué? cuando a mí me dicen eh, esto es un talento innato, es decir, la gente que no viene con eso que traía yo, por ejemplo, yo siempre fui bueno para el dibujo desde chico. ¿Qué pasa con esas personas? ¿El talento tiene que ser innato o se puede aprender? Vamos a ver. Yo siempre les comentaba que si bien es cierto, hay un talento innato, la persona que no tiene ese talento innato, pero se pone a practicar y está guiado por un buen profesor, esa persona, aunque no haya nacido bueno para el dibujo, saber medir. Entonces esa persona puede llegar a dibujar mucho mejor que una persona común, una persona normal. Yo creo que los artistas somos anormales. Entonces una persona que no tiene talento innato puede llegar a dibujar bastante mejor que alguien que no dibuja pero cuando tienes a alguien que tiene talento innato, tú le vas a enseñar lo mismo y esa persona se te dispara, o sea, llega a hacer trabajos que son realmente de excelencia. Esa vendría siendo la diferencia. Por lo tanto, las personas que no son buenas para el dibujo, yo he tenido alumnas que me que llegan diciéndome, "Luis, yo no tengo dedos para el piano, me gusta el arte, pero nunca he dibujado bien." Esas personas pueden llegar a dibujar bastante bien y yo he tenido muchos casos casos muy bonitos de alumnas en donde por ejemplo llegaban sin ninguna sin ninguna cualidad reconocida en el dibujo y sin embargo terminaron haciendo cuadros muy bellos que hoy decoran sus casas y se ven muy bonitos y la gente que los ve les dice, "Oye, yo no creo que lo hayas pintado tú." Y claro, es por eso, porque una persona con el debido proceso puede llegar a dibujar mucho mejor que una persona normal. Eh, por eso también es importante la práctica, porque ya sea una persona que no dibuja o una que dibuja bien, ambos tienen que practicar. La práctica es la que le va a enseñar a tu disco duro a saber medir, a notar esas magnitudes y esas magnitudes después poder corregirlas. ¿Para qué? Para lograr la información que tú estás viendo. Así es que, sí, un buen dibujante, fíjense una cosa, ¿eh? yo siempre digo... Un buen dibujante no es aquel que nunca se equivoca, porque ahí y lo vamos a ver más adelante, ¿eh? vamos a ver unos pintores que se equivocan en forma garrafal. Un buen dibujante o un buen artista no es aquel que nunca se equivoca. Todos cometen errores. El buen artista es aquel que es capaz, aunque cometió un error, de darse cuenta y después corregirlo. Cuando uno está dibujando sobre la marcha va corrigiendo mucho y pintando también. Entonces, el buen artista es ese. No es el que nunca se equivoca. Todos nos equivocamos. Pero algunos más que otros. Pero eh, el buen artista es ese que logra notar esa equivocación y puede corregirla, ¿ya? Así es que vamos a ver unos ejemplos, pero antes quiero saludar un poquito a los que están en el chat porque ya estamos muy muy rezagados arriba, así que vamos a irlos saludando muy rapidito para ver quiénes están. Bueno, tenemos como siempre a Daniel Herrera que nos está saludando, la grata presencia de Charlotte Rosen. Muy buenas noches nos dice al profe también. Jimena Miura, Jimenita está desde temprano con nosotros. Tenemos también a Nieve Luz Bustos Valdivia. Buenas noches, nos está saludando. Buenas noches, Nieve. ¿Qué más tenemos acá? A la Kunt in Hersen, comiendo pancitos dulces. ¡Oh, qué rico! A mí no me gusta comer mientras estoy acá, pero siempre tengo alguna, alguna cosilla para después. Por eso que estoy tan, tan, en la pantalla de mi celular está tan wide. Angélica nos está saludando. Hola Angélica, gracias por estar con nosotros. La carita Ortiz Roján, que la estábamos saludando recién. Pilar Rodríguez Vergara. Hola Pilarcita, qué lindo tenerte por acá. Cacambo estuvo desde tempranito, ¿eh? fue el primero que se, se, se integró. Yo digo primero, a ver, les quiero comentar una cosa. Cuando tienen nombres así, por ejemplo, como Cacambo, como Kunst, como... A ver, ¿quién más...? Eh... Son nombres los cuales yo les menciono a veces como hombre o como mujer, pero yo muchos no, no los conozco y no sé si son hombres o son mujeres. Entonces me van a perdonar si me equivoco cuando los menciono, pero la verdad es por eso, porque son nombres que no tienen como una definición, ¿ya? Entonces, por eso a veces me, me puedo equivocar. Tenemos también a Violeta5740. Buenas noches a todos y nos pone una florcita muy linda. ¿Qué más? Paulita Barrio, que nos hablaba recién, que me decía que me había encontrado flaco. Paulita. Por eso te mereces muchos besos. <laughs> María Inés, hola María Inés, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, como siempre, nos está acompañando la fidelidad de María Inés, como siempre, con nosotros. Tenemos también a Cristian Galdame, que se hace presente. Maciel Poblete, mi hermana. Mi hermana, fíjense que sacó unos ojos celestes maravillosos. La odio por eso. Le tocaron a ella, ¿no? A mí. Está en el trabajo y del trabajo no está viendo, así que felicidades, Maciel. Espero que lo pases bien y no te distraigas mucho. Camila Zabaleta, buenas noches. Dice: Por fin llegó temprano a la transmisión. Camilita, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por venir a vernos. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos por aquí? Se están saludando todos. Bueno, la Vivianamente hablando también está con nosotros. Te escucho por el celu mientras llego al DEPA, así que que llegue luego para que nos pueda escuchar en estéreo. Mauricio Cartagena, hola Mauricio, mira, la semana pasada estuvimos, estuvimos mencionando algo del, cuando vimos el capítulo de los gemelos en el arte, hablamos sobre los gemelos y las gemelas, así que saludos a Mauricio. <laughs> Tenemos también a Irma Betzel, hola Irma desde Paraguay, dice, aunque hoy entre tarde, no estamos bien, Irma, estamos súper bien. Bueno, en Paraguay no sé qué hora será, ¿eh? pero felicidades y gracias por estar con nosotros desde tan lejos. Tenemos también a Ruby Armijo que se nos une. Hola, hola Ruby. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí ¿a quién tenemos? A Lorenita Barrio. Hola, Lorena. Gracias por venir. Y también tenemos a Cam... ah, Camila Zavaleta, que la habíamos saludado recién. Mauricio Mella nos dice: Yo estoy muy interesado en el dibujo y es un tema bastante más complejo de lo que creía, partiendo por entender que la línea es un tipo de abstracción de la realidad que nos ayuda a delimitar. Sí, la línea tiene muchos aspectos. Ah, ¿eh, Mauricio, porque la línea nos. Por ejemplo, en la línea podemos encontrar que la línea tiene tono, es decir, puede ser más oscura, más marcada o menos marcada, que eso es muy importante en el dibujo, cuando valoramos un dibujo. La línea tiene una posición, por lo tanto, tiene composición. La línea también puede tener color. La línea puede tener uh, un montón de aspectos. O sea, al final tú el dibujo en la línea, en una sola línea, así como un punto, tú puedes hacer un análisis muy grande. Y de hecho esa línea que es la que, forma, la que hace la forma, es decir, el contorno que delimita un cuerpo, eh, eh, requiere un estudio especial. Así es que sí, tiene muchas razones eso que acabas de mencionar. Yo con suerte monitos de palo, pero sabes tú que los monitos de palo son muy importantes, ¿eh? porque de repente hay unos, hay unos memes con monitos de palo que son muy entretenidos, y yo creo que si fuera más elaborado, no serían tan entretenidos. Así que, no, todo bien. Árbol está con nosotros, hola pintor, yo dibujo como Jean-Michel Basquiat, soy un artista abstracto, sí. Muchos dicen eso, y yo creo que Vázquez también. Cata está con nosotros, recomiendo el libro La mano que piensa, de Yuhani Palasma. Mira qué bueno, ¿eh? vamos, a, vamos a revisarlo, Catita. Gracias por estar con nosotros. David Riquelme está con nosotros. Buenas noches, Luis y amigos del chat. Hola David, gracias por venir. Rodrigo P.S. también. Tenemos hartas personas con nosotros saludándonos. Al Capio, saludos, profe, mire mi dibujo. Mira qué lindo tu dibujo. <laughs> Se parece a los monstruos que me dibujaba mi papá cuando yo estaba chico para que los pintara. Así que saludos al Capio, gracias por venir. ¿Qué más? A ver, tenemos aquí, están, se están saludando. La Elizabeth y no sé dibujar, sé que en el tejido. Muchas felicidades Elizabeth, gracias por venir a, a, al programa. Y sí, pues normalmente los tejidos también son una forma de arte. Así es que felicidades. Pamelita Lama, con su belleza, nos saluda esta noche. Así que Pamelita, gracias por venir. Y acá tenemos por último a la Kunz, que también le gusta tejer. Así es que, bien pues, continuemos entonces. En el arte se han dado malos dibujos. Nosotros lo tocamos en algún programa. Así es que vamos a ver un, eh, un caso de un dibujo famoso. A lo mejor ustedes no lo conocen, pero sí pueden conocer al que, al, al que lo inspiró. Este es un dibujo que está inspirado en la Mona Lisa. Y se llama La Mona Vana. Vamos a verlo. ¿Qué es esto de la Mona Vana? Es una Mona Lisa muy rara, ¿cierto? Esto se cree, bueno, esto es una pintura, ¿cierto? Pero está basada en un dibujo que se cree que fue un dibujo preparatorio para la Mona Lisa o para algún tipo de retrato que después no se hizo. Esto está atribuido a Salai, que fue el, el alumno de Leonardo da Vinci. Salai, que era Gian Giacomo Caproti, eh, se le llamaba Salai, le decían Salai, que es así como el diablillo, eso significa Salai. Y hay otros aprendices que también hicieron otras monas vanas. Acá tenemos otra, otras monas vanas, fíjense. Son muy similares, ¿cierto? Esto nosotros lo vimos en un programa que se llamó Retracto en el Arte, así es que... Quienes estén más, más interesados en conocer sobre este, este raro retrato, vean ese programa. Se llama Retrat, Retracto en el Arte y va a aparecer en la parte superior derecha de su pantalla cuando haga la edición del, del video. Bueno, y este es el dibujo preparatorio. Se cree que lo hizo Leonardo, se cree que parte de este lo hizo Leonardo y la otra sus, sus aprendices. Tiene bastantes elementos de la Mona Lisa, pero se llama la, bon, la Mona Vana. Y ahí está, es muy extraño, es como un dibujo muy, muy andrógino también. Bueno, nosotros lo vimos en este programa, Reunión de Pintores, el retracto. Fue muy interesante ese programa, así que se lo recomiendo para que le echen un, un vistazo. Como yo les decía, esto, esto se le atribuye a Salay, a uno de los alumnos de, de Leonardo da Vinci. Y yo, ¿por qué lo mostraba? Porque si ustedes se fijaron, es un dibujo muy mal hecho. Las proporciones no son las correctas. Fíjense que eh, cualquier mujer que, que se haya mirado al espejo va a notar que en realidad esto no es, no es correcto. O sea, vamos a verlo de nuevo, porque esas proporciones son muy extrañas, son muy raras. El rostro también se ve distinto, pero, pero fíjense que el cuerpo, el cuerpo es como es como cuadrado, es como no, no es un cuerpo muy bien proporcionado quienes conozcan de anatomía femenina o, o las mismas chicas cuando se han mirado, yo creo que notarán que esto no es una anatomía correcta. Y esto es por errores del dibujo, muchas veces por trabajar sin modelo, tratar de inventar a lo mejor algunas partes del cuerpo. Entonces, eh, claro, ocurren ese tipo de errores. Así es que no crean que solamente les pasa a los que están aprendiendo a dibujar, también les pasa a los pintores consagrados y nada menos que a estos del Renacimiento. Como siempre les voy a recordar, que le den like al video, que compartan también en sus redes sociales y los que están por primera vez, que aprovechen de suscribirse ahí al, al, al canal. Así es que aprovechen al tiro, bajen, bajen y pónganle ahí like. Denle like al video para que, para que YouTube me ayude a, a compartirlo, ¿cierto? Me dicen acá, el cuello de Ronaldo... Sí, se ve muy raro, sí, se ve muy raro. El rostro está de frente y los pechos se ven demasiado redondos. Los pechos. Se ven demasiado rodeando. Sí, por eso les digo, porque a veces se trabajaba sin modelo. Para el segundo caso que vamos a ver, que también es un caso famoso, vamos a hablar sobre el hombre de Vitruvio. Vamos a verlo y los vamos a ir comentando. Este es bien interesante, porque esto yo creo que ustedes lo han visto. El hombre de Vitruvio. Ah, no, perdón, me equivoqué. Era otro el que quería mostrarle. Este sí, el hombre de Vitruvio. Yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? Esto es de Leonardo y todo el mundo ha visto esta imagen, se ha, se ha utilizado mucho en, en cosas publicitarias también y, y claro, nos muestra las proporciones del hombre y nos muestra que el hombre está circunscrito dentro de un círculo, pero a su vez también en un cuadrado. Esto es un estudio, muestra el canon de las proporciones del cuerpo humano, ¿cierto? Todo el mundo sabe que es de Da Vinci, pero... En realidad, esto es una corrección de un estudio de este señor que se llamaba Marco Vitruvio Polión. Él era un arquitecto romano, ¿cierto? Que vivió antes de Cristo. Bueno, murió después de Cristo, pero estuvo justo en esa época, en, en la época de, del nacimiento de Cristo. Y claro, él nos mostró que la idea de él era que el ser humano estaba dentro de un cuadrado, pero a la vez dentro de un círculo. Y si ustedes se fijan, es más, él decía que si tú trazabas una diagonal que pasara de las manos a los pies dentro de este cuadrado, la intersección quedaba justo en el ombligo. Bueno, Leonardo se dio cuenta que esto estaba muy mal, de hecho está pésimo, porque si ustedes se fijan, las medias manos que tenía este hombre, <laughs> o sea, las manos eran más largas que su cabeza, ¿no? o sea... No, en realidad él lo que hizo fue estirar este cuerpo para que para que le coincidieran las medidas. O sea, fíjense que este señor calza como 56, entonces es más o menos como yo. Bueno, entonces lo que ocurre es esto: que el dibujo no es proporcionalmente correcto y Leonardo lo notó y Leonardo hace la corrección y dice sí, la idea estaba buena, pero el círculo tendría que quedar más arriba. No quedan justo justo el cuadrado con el círculo. Esa es la manera correcta. Entonces todo el mundo miraba esto y decía, wow, se pasó, Vitruvio, ¿cómo hizo su estudio? Pero en realidad no coinciden. Y si tú trazas las diagonales que él trazó, en realidad la mitad del cuerpo humano vendría a estar estando por ahí por la ingle, no, no en, el, eh, en, en el ombligo. ¿Ya? Bueno, otros también hicieron algunos estudios. Bueno, nosotros esto lo vimos en el programa, en el programa que hicimos de Da Vinci, en la primera parte de Da Vinci, porque hicimos dos programas, así es que les recomiendo que lo vayan a ver, va a quedar en la parte superior derecha en la invitación para que vayan a ver ese, ese programa. Bueno, yo les decía que, que en este caso Leonardo corrigió a este señor que era, que era más famoso, que era más antiguo también, que había hecho este estudio, pero era un estudio medio chanta, ¿cierto? <laughs> era un estudio donde él acomodó al pobre cristiano que dibujó ahí para que coincidiera con sus medidas, pero en realidad no tenía nada que ver. Bueno, eh, yo les quería mencionar que Anabel me pidió encarecidamente que mostrara una carpeta que ella preparó. Aquí está mirando con cara rara. Anabel, voy a mostrar tu carpeta, la que me, la que me diste tú. Anabel me pidió que les mostrara una carpeta que ella les dejó, donde se ven también algunas de las obras de arte más famosas a gusto de ella. Así es que les vamos a mostrar esta carpeta para ver qué, qué opinan ustedes. Bueno, esta fue la primera interacción que tuvimos con Anabel cuando ella supo que yo dibujaba, ¿cierto? Eh, los que vieron Titanic recordarán esta escena. Donde ella me está diciendo quiero que me dibujes como a una de tus chicas francesas. Sí. Y quiero que noten también el rostro. Ahí está un acercamiento, fíjense, el rostro sensual de la Nabel. Es una cosa maravillosa. O sea, sí, era digno de mostrarse. Así que aquí está su petición. Bueno, y vamos a mostrar los trabajos que ella seleccionó. Eh, trabajos artísticos que ella misma seleccionó. Eh, aquí, bueno, son cosas que a ella le gustaban. Porque ella considera que en el arte está hay muchas cosas, <laughs> hay muchas cosas maravillosas que ver. Bueno, son cuadros que le gustaron a ella. Aquí me está rajuñando Anabel no pues. <laughs> la creación de los gatos, eh, estos eh, gatos surrealistas también. Como verán, son cosas que a ella le llamaron mucho la atención. <laughs> Las meninas. Y el más importante de todos me pidió encarecidamente que le dijera que este era el más importante, el cuadro más famoso de la historia. Aquí la tenemos. La Anabel Lisa. <laughs> Así que espero les haya gustado. Anabel, cumplida tu petición. Eh, aquí me está, me está mirando raro. Creo que se quiere subir. Así es que <laughs> espero les haya gustado. Es común... Ah, recuerden, darle like al programa y suscribirse. A ver, vamos a dejarlo aquí de nuevo, porque a veces se le olvida. ¿A dónde está? Aquí está. Sí, para que no se le olvide. Pónganlo de inmediato, antes que se les vaya a olvidar. <laughs> que nos están diciendo en el chat? La Monabel. Sí, exactamente. La Gatalisa. Sí, ahí, ahí, ahí me están. Anabel Lisa. <laughs> La pose en la cama. Los brazos tapan en su, en sus pechos. Sí. Está muy interesante. Anabel, déjate de. de... Me está, me está. A ver, te voy a tomar en brazo para que la gente te vea. Ya. ¿Ven si estaba aquí, si estaba mirando? Así que, salude, saluda al público. Ahí. Estaba muy contenta porque estaba mostrando su carpeta. Anabel, cumplía tu, tu misión. Así que ya. ¿quiere decir algo? ¿Te quieres ir a tomar mi té? No, no te vas a tomar el té. Miren qué lindos los colores que tiene ella, tiene unos colores muy bonitos. Ya, más que se aprovechemos que se está portando bien, la vamos a bajar para que no se porte mal, ¿no? Así que ya lo mencionemos. Es común que buscando en internet uno encuentra dibujos muy malos. Hay gente que está pidiendo dibujos, o sea, está poniendo dibujos y algunos se promocionan. Algunos dicen, mira, yo soy dibujante, yo hago retratos y los promocionan. Yo pienso en el pobre desdichado que a veces les encarga cosas. Eh, yo suelo estar en, en varios grupos, yo estoy en varios grupos de, de arte, donde a veces promociono este programa y en muchos le dan, le dan su, su like y llegan a este programa de acuerdo a esos grupos en donde yo lo promociono. Pero en esos grupos normalmente suben dibujos, son grupos de dibujo o de pintura, y suben trabajos que a veces dejan mucho que desear. Son trabajos muy malos, porque hay de todo, hay dibujantes buenos y dibujantes malos. Entonces yo suelo comentar a veces algunos de esos dibujos, dependiendo de cómo los presente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien pone un dibujo, como ocurre muchas veces, y dice: Miren, estos son mis primeros intentos, o este es un dibujo que estoy tratando de hacer y yo sé que me falta, si me pueden aconsejar. Entonces, claro, yo ahí normalmente pongo comentarios como: Mira, ponle más matices, eh, corrígele tal parte, hace esto otro, utiliza otro papel, cosas de ese tipo. Pero cuando aparecen señores diciendo cosas como: el dibujo que aquí les muestro es la culminación de, de muchos años de, de, de estudio y de conocimiento. Yo sé que muchos de ustedes no podrán dibujar como yo, sin embargo acá se los dejo para que se regocijen. Ya, cuando a mí ponen eso, y más encima, porque no sería tanto que te pusieran un buen trabajo, pero te ponen un bodrio. Y ponen esa presentación, ahí me empieza a dar la rabia y ahí yo empiezo a escribir y escribir. Y ahí me, ahí me sale el zángano perverso. Ahí me pongo malo. Debo reconocer que sí, a veces soy pesado y les digo cosas pesadas. ¿Por qué? Porque es, ese tipo de, 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 de personalidades. Cuando tú te sientes muy superior a lo que tu talento te está diciendo, eh, sí, eh, es una cosa que yo a veces reconozco que me pongo ahí a decirles cosas pesadas. <laughs> yo me acuerdo que una vez un señor me, me, me alegó porque yo le dije, mira, en realidad el trabajo que usted está poniendo, yo le dije solamente esto, el trabajo que usted está publicando no es tan bueno como usted cree. Eso le puse. Y se ha enojado, ¿me podrán creer? <laughs> se enojó y me puso, claro, es que tú, ¿y, y por qué no pones un dibujo tuyo para ver, para ver si sabéis dibujar? Porque, claro, es fácil opinar cuando tú no dibujas, pero si tú supieras dibujar, ah, ahí otra cosa sería, y ahí te darías cuenta que es tan difícil. Y ponen cosas así. Una vez me puso. Una persona te apuesto que eres un don nadie, que no tienes idea cómo hacer un monito de palo. En cambio, yo a mí, yo amo el arte, amo el arte, amo el arte. Yo le puse, me temo que su amor por el arte no es correspondido. Y se ha enojado tanto, me podrán creer. Pero, sí, en verdad, yo a veces, a veces también he puesto dibujos. Yo me acuerdo, porque yo me considero que yo soy un buen dibujante, es decir, mi cerebro sabe medir, eso es, no es nada fuera del otro mundo, o sea, yo soy un buen dibujante, desde chico fui buen dibujante, pero es por eso, porque mi cerebro simplemente es un poco distinto, sabe medir bien y sabe representarlo, eso es toda la ciencia, <laughs> soy un buen dibujante. Y me acuerdo que una vez puse un dibujo, se lo voy a mostrar ahora, porque me puso... Claro, te apuesto que tú no sabes dibujar y estás hablando cuando en realidad yo hago unos excelentes dibujos y todo. Pon un dibujo tuyo. Yo me acuerdo que puse este que les voy a mostrar. Este lo hice con lápices de colores. Es sobre un eh, papel de color rosado. Utilicé el rosado porque quería darle ese, ese matiz al, al, al dibujo. Bueno, y esta es Gloria Álvarez, ¿cierto? Eh, ella es politóloga, escritora. Y, y claro, y a mí me gusta mucho el rostro de ella. Entonces, encuentro que es un rostro muy lindo y muy especial. Tiene unas facciones muy especiales. Y decidí hacer este estudio y, y claro, y puse esto. Y saben ustedes lo que me respondió este señor. <laughs> Cuando yo me dijo, ¿por qué no pones un dibujo? Yo, yo puse ese de la Gloria Álvarez. Y me puso, ah, pero es que esa mina es de otro país. Se dan cuenta la, la, la respuesta. Otro, otro, otro que lo estaba apoyando él le puso: Ah, pero es que esa mina es fascista. A ver, y, y, y yo me pregunto, y les dije en ese momento: Bueno, pero estamos hablando del dibujo, ¿o ¿no? <laughs> o sea, ¿qué tiene que ver que sea de otro país? Ah, es de otro país, entonces está mal dibujado. <laughs> Entonces te salen cosas como esa, ¿se entiende? Entonces, no, 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 encuentro que, encuentro que son, ya, no tiene palabra. Está bueno el dibujo, pero se le arranca a las cabras para el cerro. <laughs> La Viviana me está diciendo lo mismo, pero qué bueno que aclaraste. Está bueno el dibujo, sí. Después más encima le dijeron facho, claro, bueno, sí, siempre pasa. Que me dice Mito Vega, Mito Vega Vega, nos dice: Hola a todos, hola Mito Vega, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos viene a ver. Ella es la mamá de, de Gustavo, Gustavo con quien hacíamos el programa, así que qué bueno tenerla por acá. Tienes que dibujar a mojojojo la loncona. <laughs> ¿Por qué me hace leer estas cosas? <laughs> no, la, la Pro Choice. <laughs> sí. Pero es que entiendan, uno hace dibujos, este es un dibujo, es ¿eh? una cosa más allá del tema del tema que ustedes saben. Sí, si ¿Sí lo ubicamos, <ríe> wow. <ríe> Bella la Anabel, sí. Yo a veces en, lo, en, lo, en estos portales me pongo a discutir con estas personas. Sí, yo reconozco que soy a veces soy un perversillo, a veces lo hago, soy muy muy pesado para decir las cosas. Y, y muchos se, les da risa ¿eh? porque muchas personas que me han visto en las redes sociales y me han visto debatiendo en Facebook, que es el lugar donde yo uso para pelear, para debatir, para la política. Y me ven debatiendo y yo soy muy pesado, yo reconozco, pero es porque es debate, es un juego, yo me río mucho. Mucha gente piensa que yo está, estoy enojado, no, me da risa y a veces estoy, estoy y me gusta debatir. Y a veces voy y tiro, tiro una carnada en un sitio donde sé que todos piensan distinto a mí y les tiro ahí y, y dejo la embarrada y todo. Es como una horda que se tira encima tuyo a decirte cosas. Entonces, a mí me gusta hacer eso, pero es por jugar. Sin embargo, muchos de ellos después vienen acá al canal y se meten al canal a ver, ah, vamos a ver a este facho que está diciendo cuestiones. Y se meten al canal y después me dicen, oye, Luis, tú eres súper simpático, eres súper agradable, me gustó tu programa. Y yo le digo, sí, porque en realidad este soy yo, el que están viendo acá soy yo. El que está en las redes sociales es un diablillo peleador, pero es solamente por juego, es así. Así es que no se lo tomen tan en serio las personas que, que están viniendo de las redes sociales al canal porque en realidad es una red social y ahí tú puedes escribir lo que sea y en realidad no es para tanto. Así que, pero este que están viendo acá, guatón y todo, ese soy yo. <laughs> bueno, pero estábamos diciendo que habían errores, ¿cierto? Errores en el arte y, y que en Internet se encontraban muchos errores. Entonces, vamos a ver una carpeta, porque esta carpeta me trae varias críticas y es cuando yo empiezo a hacer estas comparaciones. Así es que, vamos a verla. En estos dibujos... Son dibujos que yo encontré en internet, bueno, en estos portales que yo les decía. Les he tapado los nombres, ¿cierto? Pero a veces tú tienes una intención, aquí la intención, eh, ¿cierto? De, de, las, de los, pueblos, los pueblos originarios, entre comillas. Pero el dibujo está mal hecho, ¿por qué quieren que le haga, así? Dibujos sin color, dibujos que no tienen, no tienen matices, que no tienen... Bueno, no tienen... No tienen, bueno, esto es una acuarela. Fíjense que se nota mucho el lápiz, incluso el lápiz con el que está... No es una buena acuarela, ¿qué quieren que les diga? Ah, soy bomber. Eh, aquí la, la, la línea del horizonte no coincide, no corresponde, o sea, los botes están mirados desde frente, sin embargo, el paisaje está visto desde lo alto. No, no son buenos trabajos. ¿Qué quieren que les diga? O sea, no, no estas cosas son cuestiones que uno encuentra en internet y tú ves que no es un no son buenos dibujos, o sea, alguien se promociona haciendo este tipo de cosas y dice, "Yo, este es un estudio anatómico sobre el bello cuerpo de la mujer." Y tú dices, "No, olvídate." Ah, aquí está el perrito que yo le estaba mostrando, es que delante quería mostrar el bombero era para compararlo. Normalmente los jardines infantiles o a veces los almacenes hacen dibujos muy malos. Miren este <laughs> con peinado afro. Eh, Normalmente, como les decía, en las paredes, o a veces en los almacenes, mire, este es Lionel Messi, eh, hacen dibujos muy malos. Y estos dibujos, bueno, quedan ahí, porque pues, han. Miren este vos esponja. Eh, este Seminem, ¿eh? ¿Para, qué, para quienes lo, no lo conozcan. La sirenita. Eh. <laughs> Mira acá, dibujos del Joker y dibujos personalizados. Y le pones precio, más encima. No sé de qué país será, pero le borré el. Eh, y acá a, abajo uno le pregunta, ¿sigue estando? No, no sé, porque pienso que ese que está preguntando por el dibujo es un palo blanco, amigo de él. <laughs> Nombre para mi obra terminada. No le puse los comentarios, ¿eh? pero habían unos comentarios muy crueles. Entonces, claro, son dibujos que, que no siempre son, están bien hechos, tienen errores de proporción. Aquí el abuso del, del lápiz blanco, el abuso del color blanco está, está muy, muy exagerado. A veces se equivocan mucho las personas en esto. O sea, eh, y, ¿y qué pasa? Que normalmente yo me pongo, a hacer, me pongo a hacer comparaciones. Y en estas comparaciones es donde a veces surge esta, esta cosa, esta crítica que me hacen a mí, que me dicen que yo soy demasiado estricto. A veces me han dicho que soy arrogante porque yo me pongo a corregir a otros artistas y que yo no debiera corregir a otros artistas. A ver, todo artista comete errores. Bob Ross, recuerden el programa anterior que hicimos de, o sea, el programa pasado, no, no fue el pasado, fue el antepasado, programa que hablamos de Bob Ross, lo vamos a dejar aquí cuando haga la edición, programa de Bob Ross. Y recuerden que Bob Ross hablaba de Happy Accidents. O sea, los accidentes, accidentes felices. Porque todos cometen errores, todos los pintores. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando un artista empieza a pretender ser perfecto. O sea, nadie puede pretender ser perfecto. A mí me costó trabajo llegar a serlo. Así es que <laughs> me van a decir que soy más arrogante todavía. Todos cometemos errores, todos. Un músico, por ejemplo, que digita mal una cuerda o fuera de tiempo. Eh, un actor que se le olvida un parlamento, ¿cierto? Cuando está en la obra y tiene que terminar improvisando. El pintor también comete errores y esos errores muchas veces quedan, esos errores no se, no se corrigen. Y es importante notarlo, como yo les decía adelante, y corregir estos errores. Y por eso es importante entender que el dibujar es práctica mucha práctica para que nuestro cerebro, vuelvo a insistir en esta idea, se acostumbre a medir magnitudes y a poder representarlas correctamente. Eso es saber dibujar. Ensayo y error. Horas de vuelo. Entonces, para eso quiero mostrarle una carpeta que le titulé. Le, le titulé. Comparativas, porque son comparaciones que yo he ido haciendo de dibujos para que se note dónde está el error. Esto es un muy buen ejercicio para poder notar este error. Yo para eso siempre me, val, me valido de la máxima tecnología disponible en el mercado, en el mercado de la computación, es la máxima tecnología que se llama Paint. <laughs> Porque yo no sé manejar otra. Y en el Paint yo qué es lo que hago? Voy haciendo estas correcciones. Y con eso logro que se note dónde está el error. A veces sí sirve mucho porque es, eh, es mostrar dónde está la equivocación. Y para, un, para alguien que está dibujando es bueno que se le diga dónde se está equivocando. Así es que vamos a ver esta, esta carpeta con estos errores. Fíjense, este trabajo que yo encontré hace mucho tiempo es de una persona que hizo este trabajo. Y lo puso, bueno, yo le hice la crítica que estaba muy mal dibujada y me decía, no, es que a mí me gusta deformar la figura. Eso es algo que siempre se dice. Siempre se dice que a mí me gusta deformar la figura. Bueno, yo se lo fui corrigiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, este es el trabajo de él y esto es como podría quedar. No le hice muchas más correcciones porque, como les digo, está usando el paint. Pero fíjense cuánto gana, cuando le corrige el tamaño, esas medias manos que tenía. O sea, hay una desproporción del cuerpo. Fíjense que tiene una pechuga más abajo que la otra. O sea, y el rostro también. Si estás pintando a una mujer, tienes que hacerla bella. O sea, no la... Yo, está bien, ahí tiene una desproporción en el, en el rostro. No es que la, la persona sea poco agraciada, es porque está mal dibujado. Entonces, fíjense, ¿cuánto puede ganar un trabajo si tú haces eh, la observación correcta? Veamos otro. Fíjense, ¿cómo gana cuando tú le corriges? Porque estaba muy alargado. Era fácil de corregir. y gana, o sea, dice, ya se ve mejor. Yo no considero que estén bien hechas estas ojeras que le hizo con esos colores, pero en cuanto al dibujo, miren cuánto gana por hacer esa corrección. Veamos otro. Fíjense la escultura también nos podemos equivocar. Esta es la escultura y ahí cómo podría podría quedar. O sea, sí, hay una gran diferencia. Otro más, a ver, veamos otro más. Este rostro, miren, ¿cómo puede ganar un rostro? Porque a veces, sí, le marcan las líneas de expresión. Esas líneas marcadas no se ven bien. Ahí gana mucho más, se ve un rostro incluso más dulce. Solamente moviendo algunas cosas un poquito. Y es bueno hacerlo, como yo les decía. Fíjense acá, tenemos otro. Este lo comparé con uno mío porque hicimos ambos. Y este es el que hice yo. Entonces, también, sí, hay, una, hay un problema ahí de proporciones, un problema de colorido también. Ese negrito lo hice con pastel graso. Fue uno de mis primeros trabajos con pastel graso. Me encantó. Tengo más. Ah, esta es una obra de El despertar de la criada de Eduardo Sibori. Este es un, es un pintor argentino. Fíjense cuál es el error acá. Este es el cuadro original. Fíjense el tamaño de ese fémur. La pierna, muy larga. También, ahí está la corrección. Una vez que tú lo ves de esta manera, ahí como que lo notas. Pero si, claro, ves el cuadro original, muchas veces uno no lo nota. Sin embargo, sí. Ahí se nota. Si ustedes se fijan, eh, esa comparación, cuando tú la tienes así, en forma tan, tan gráfica, claro, permite notar muchas cosas y es un muy buen ejercicio. Sin embargo, a mí mucha gente me ha criticado por hacer esto, por, por a veces mostrar esta, esta, esta comparación, porque pareciera que tú te estás burlando del otro artista y en realidad no es eso. Todos nosotros estamos sujetos a revisión, es decir, que podemos equivocarnos y es bueno que alguien nos lo muestre, que alguien nos lo diga, ¿cierto? Y para que ustedes vean que yo no solamente critico a otros trabajadores o a otros pintores o a otros artistas, vamos a ver también errores en trabajos del zángano. Ustedes me dirán, ¿existen errores en el zángano? Sí, existen. No es que sean errores, no es que sean fallos, garrafales, no. Lo que ocurre es que son cosas que podrían ser corregidas. Ahora, a mí me gusta ver esto como, a ver, no como errores, sino más bien como aquellas particularidades que hacen que una estampilla o un billete sean más valiosos que otro, porque contienen estos, estos finos detalles que no los hacen menos valiosos, todo lo contrario, los hacen más valiosos esa es la forma en que yo lo veo así es que vamos a ver estos estos, estos trabajos del no que contienen algún tipo de error y se los voy a ir comentando para ver qué opinan, porque algunos tienen historia, ¿eh? aquí lo vamos a ver este que está acá, a ver quiero que lo vean este es un cuadro antiguo, ¿eh? uno de los primeros cuadros, pero fíjense, quiero que lo vean con detención, este es un bosque un bosque, y les voy a contar la historia, porque esto fue muy curioso este bosque que yo pinté, ¿por qué lo hice? Lo hice a pedido de una amiga que me lo encargó. Y yo les voy a comentar cómo es la historia. Recuérdenlo, ah, véanlo bien, eh, recuerden bien este bosque. Bueno, ahí lo vamos a mostrar de nuevo, pero voy a contarles la historia y quiero que tengan esta imagen en sus cabezas cuando se las cuente. Vean los árboles, los bosques, la niña que está ahí. Entonces, vamos a contar esta historia. Mi amiga me decía, Luis, tú me harías un cuadro y yo te lo pago. Necesito que sea un bosque. Le dije, ¿ya? Más o menos, ¿qué tienes en mente? Tiene que ser un bosque, pero con mucha, con mucho verde, porque a mí me gusta el verde, me gustan los árboles, me gustan las hojas. Yo he visto cuadros donde muestran bosques así como a lo lejos, como que se ve una campiña y al fondo está el bosque. No, yo quiero estar dentro del bosque. Yo quiero que se vea por dentro, así un, un bosque maravilloso con muchos verdes. Lo más importante, Luis, que sea verde. Me encanta el verde. Y dije ya, sí. Creo poder hacer algo así, con o sin figura humana. Me dijo: Puedes ponerle una figura humana que se vea, pero que se vea pequeñita dentro del bosque, porque quiero que el bosque se vea maravilloso y verde, muy verde. Bien, entonces yo le metí esta, esta dama antigua con vestido. Dentro de ese bosque y busqué un bosque para pintarle, le hice ese bosque que, que le mostré. Vamos a verlo de nuevo por si alguien se está llegando recién y me dice: ¿de qué está hablando el zángano? Este bosque. Bueno, esto fue lo que yo pinté, con mucho verdor, con mucho bosque y dibujé un bosque desde dentro. Esto está pintado al óleo, fue uno, como le digo, un cuadro antiguo. Está pintado con óleo y es el bosque desde dentro. Y la niña está ahí, muy pequeñita al lado de estos tremendos árboles, porque ella quería que se viera el bosque muy, muy verde. muy... Se lo enmarqué yo mismo para que no saliera tan caro y compré moldura y estuve ahí, porque fueron mis primeras enmarcaciones también. Yo aprendí a enmarcar con estos cuadros. ¿Vieron ustedes cuánto eché a perder? Perdí material porque aprendiendo ustedes saben que se, se pierde material por lo tanto cuando terminé el cuadro y se lo enmarqué uno de los pocos cuadros que está enmarcado por mí mismo también, o sea está hecho todo yo hice la tela, la imprimé personalmente los bastidores también los hice yo hice todo y el enmarcado también y yo lo pinté y ahí está el cuadro cuando se lo voy a entregar el día de la entrega se lo paso le cobré, a ver, deben haber sido en plata de ahora, deben haber sido como 40 mil pesos, 50 mil pesos, una, en plata de hoy. Como les digo, yo no sabía cobrar también un cuadro enmarcado y todo. Y se lo entrego. ¿Recuerdan lo que ella me pidió? Recuerden bien lo que ella me estaba pidiendo. Recuerden lo que ella me pidió. Bueno, cuando se lo entrego, ¿saben ustedes lo que me dijo? Miró el cuadro y me dijo... Luis, no sé, ¿sabes que Como que no me gusta mucho. Yo le dije, ¿no te gusta? Me dijo, sí, es que, ¿sabes? Es, es como mucho verde. <laughs> y yo, ya, ya estaba como Don Ramón cuando. cuando... <laughs> me insistió que le gustaba el verde que quería verde que quería un bosque verde yo le doy ese bosque verde y me dice que es demasiado verde por lo tanto no lo quiso o sea que el cuadro me lo tuve que, lo tuve que guardar para mí ella quería verde y después no eh, exactamente para matarla cierto <laughs> se ríe el capio, <laughs> hola Lilia, gracias por estar con nosotros. Eh, sí, eh, sí. Chiste cruel, chiste cruel, sí. así me pasó. Verde que te quiero verde, pero te odio verde. <laughs> el bosque verde, sí, así es. ¿Será que la figura humana es muy pequeña en relación al bosque? Es que ella quería que, que el bosque se viera inmenso. Entonces tú haces una persona más pequeña. Bueno, yo ahora le encuentro muchas fallas a ese cuadro. ¿sí? También encuentro que esa figurita que le dice no, no está lo, de, lo suficientemente detallada. Tampoco tiene un buen estudio de tono. Pero <laughs> el bosque de avatar, ¿sí? <laughs> y con envío gratis. Sí, pues se lo fui a dejar más encima. Entonces, ese fue el tema con ese cuadro. Bueno, pero yo se los quería mostrar igual porque, como un error. Porque, ¿cuál sería el error de ese cuadro? Es que es demasiado verde. <laughs> veamos otro. Veamos otro. Cuadro. No, si hoy día vamos a despellejar al zángano. Miren lo que, lo, lo que hago yo por, por ustedes. <laughs> Sigamos viendo errores del zángano. Este es un estudio, ¿eh? un estudio que yo hice para un cuadro que nunca, nunca terminé de pintar. Fíjense la diferencia en el maxilar de esta niña. Esta niña. Fíjense en el maxilar. Así es como debiera ser, así es como es. Es demasiado carona. Entonces, claro, de esto. Sí, hay una diferencia. Y ese es un error. Ese es un error del zángano. Otro error, por ejemplo, miren esto. Este dibujo que es del año 2001, yo todavía no entraba a estudiar a la academia, está hecho con pastel, pastel graso. Fíjense en el jarrón. El jarrón está chueco. ¿Y dónde lo notamos? Lo notamos en la base. No está simétrico, la base está descentrada. ¿Cómo lo podemos notar? Con estas líneas que yo le puse acá. Fíjense, las líneas marcan la parte superior que debieran coincidir con la parte inferior, pero me quedó... De lado, así como que el jarrón está curado, entonces se fue para el lado. ¿Se fijan? Mal, mal zángano, zángano malo. Veamos otro. Este es la Mona Lisa. Bueno, yo la empecé con pastel graso, nunca la terminé, hasta el día de hoy sigue así inconclusa. Bueno, y esta es la Mona Lisa que se podría parecer a la Mona Lisa original, pero este no es el mío, yo, ahí ya está corregido. Con el paint <laughs> ¿Cómo es el original? Así. Es más como el zángano, más, más, más wide, más, más, más gordita. Así debiera ser. Entonces se me quedó más gordita. Es un error de proporción. Cristina Toco. Este es un error del zángano. ¿Por qué? Porque aquí está la Cristina Toco, ya corregida. Fue uno de mis primeros dibujos también de, del año 2000. O sea, todavía no entraba a la academia tampoco. Pero es así en verdad. Fíjense, fíjense la diferencia en el ojo, en el maxilar. Maxilar es demasiado grande y tiene un ojo fuera de línea. Ese ojo está muy elevado, está muy subido. Y eso es algo típico que ocurre en los retratos. Siempre se nos eleva un ojo o se nos cae un ojo. Y el maxilar, como les digo, está muy grande. Entonces, fíjense, ahí, ahí, ahí se ve mucho mejor. Ahí se ve más normal. Pero. Ahí, ahí lo podemos notar, las ojeras también estaban demasiado pronunciadas. Si ustedes se fijan, el zángano también se mandaba a esos condoros, también cometía esos errores. Pero yo, ustedes ven que al ponerlo así en perspectiva, al mostrar uno y después otro, claro, se nota la diferencia y ahí uno puede, puede entender en qué se equivocó. Y esto que yo les decía de que queda un ojo más arriba o que se les cae, es típico que ocurre con los cuadros, con los retratos. Es muy típico. No solamente le, le pasa al sangre, no. le ha pasado a, a pintores connotados, a pintores famosillos. ¿Todavía no le dan like al programa? Háganlo ahora. Ahí está. Y compartir en sus redes. Recuerden que también pueden hacer un super chat. ¿No ha llegado un super chat? No, no ha llegado ninguno, parece. Ya. Recuerden que si quieren hacer un super chat normal, Hágalo por superchat. Pero si quieren hacer una cooperación más importante, hágalo directamente en la cuenta corriente. Está puesta en la descripción del video. <laughs> ¿Qué más? Sigamos a ver qué nos están diciendo acá en el chat. Cristina Toco, mm, Sangre Beijing, me encanta la Cristina Toco. Lo digo, lo digo sin, sin, sin ningún tapujo y ninguna vergüenza. Me encanta la Cristina Toco, me ha encantado siempre. <laughs> lo único que yo notaba por Dios, ¿por qué me hacen leer estos comentarios? Ah. mucho Botox la inflación ya, hoy los comentarios, por Dios el jarrón que quería caminar sí, así es era como la mamá de Popeye Eliana Santibáñez buena la batalla nos dice, oh Eliana si hubieras tú, a mí me han pasado muchas cosas Muchas cosas que he ido contando a veces en los programas, pero sí, tienes razón. Gracias, Eliana, por acompañarnos. El Capital Libertad también está con nosotros, lo vi delante, pero no lo había mencionado. Sí. Entonces, sí, el zángano también le han pasado cosas. ¿Qué más les puedo mostrar? Pero yo les decía que esto era como los billetes, esos que tienen, o las estampillas que tienen algún diente menos, algún detallito que hacen que sean más valiosas. Por lo tanto, esas cosas que les estoy mostrando yo no se las digan a nadie, que de aquí no salga. Y, <laughs> y son cosas que hacen más valiosos estos dibujos. No es que lo, no es que lo, ustedes puedan decir, ah, se sí equivocó el sángano, no. <laughs> los hacen más valiosos. Siguiendo con lo anterior, los artistas no son dioses. Los famosos también se equivocan. Eso yo se lo acabo de decir y se lo vengo diciendo durante todo el programa. Los famosos también se equivocan. Así es que si ustedes pensaban que mostrando mis dibujos con error me iba a hundir yo solo, están muy equivocados. <laughs> Voy a exponer a los famosos. <laughs> Perdón por el exabrupto, pero sí. Eh, vamos a mostrar una carpeta. <laughs> vamos a mostrar una carpeta donde veremos a los pintores famosos equivocándose para que vean que no solamente el sanga no le ocurre. Vamos a ver esta carpeta. <laughs> De repente me dicen que estáis tomando sangre. No, no este cito. Bueno, estos son unos cuadros de Antonio Mancini. Es un muy buen pintor italiano que a mí me encanta. Pero, ¿cuál es el error acá? Él hace una pintura muy suelta que a mí me encanta, pero el error es más notorio en la parte de abajo. ¿Cuál es el error? Fíjense. Notan que se ven como una especie de cuadraditos marcados en la tela. Eso es el efecto de la cuadrícula. La cuadrícula. Después vamos a hablar de eso, ¿eh? pero fíjense, miren. Aquí también, ¿qué es lo que notamos? La cuadrícula que se empieza a marcar en el dibujo. Y aparecen estas líneas a cuadrillé que empiezan a deteriorar el cuadro. También lo vemos acá. Fíjense, la cuadrícula. <laughs> ¿Se notan estas líneas como aparecen, cierto? Lo mismo acá, sobre todo en la parte de arriba. Miren, voy a subir el cuadro para que vean. Acá arriba, miren, se notan las líneas de la cuadrícula. Uy, aquí la pintura como que sufrió un montón, pero se ve feo, o sea, se nota. Antonio Mancini es un pintor muy bueno, muy suelto, pero equivocó el proceso. Acá también lo notamos, sobre todo cuando el cuadro se empieza a craquelar. Empieza a verse esto, que estropea el cuadro. ¿Por qué ocurre esto? A ver, vamos a, vamos a dejar de... ¿Por qué ocurre esto? A ver, muchos me han preguntado a veces por el tema de la cuadrícula. Es verdad, los artistas muchas veces hacemos cuadrícula, no siempre se trabaja así a mano alzada porque a veces necesita algo que sea mucho más preciso. Se puede usar cuadrícula, no hay ningún problema. Yo siempre recomiendo hacer una cuadrícula con sanguina, no con lápiz de grafito, porque el grafito es distinto al óleo, el grafito es un mineral que es distinto a los pigmentos muchas veces. Y tiende a sangrar. ¿Qué es sangrar? ¿A qué le llamamos en pintura sangrar? Sangrado es cuando un, un, un dibujo, por ejemplo, tú después lo pintas y se empiezan a notar las líneas del dibujo. Eso es un sangrado. Es un poco, no es lo mismo, pero es un poco lo que estábamos viendo delante con este trabajo que vimos que era acuarela. A ver si lo vamos a recordarlo, pero no es lo mismo, pero es para que ustedes vean eh, acá. Esto sería como lo que yo les estoy explicando el sangrado, que hay unas líneas del dibujo y pese a que se pintó, las líneas empiezan a notarse después. Eso vendría siendo una especie de sangrado, que como les digo, no, no es el caso de es una acuarela, pero eh, eso vendría siendo. O sea, muchas veces los que sangran son los colores. Cuando tú pintas un color debajo de y después pones otro encima, esto ocurre mucho cuando los pintores reciclan telas, por ejemplo. Cuando usan una tela antigua donde tú tenías quizá un paisaje y después pintas un retrato encima. Para aprovechar la tela, y después con el tiempo empiezan a sangrar los colores que están debajo y se empiezan a ver montañas o viceversa. Tú ves un, una marina con un, un océano, un cielo muy lindo, y de pronto en el cielo se empieza a ver el rostro de una persona. Son como medio fantasmagóricos a veces. Y claro, y es porque los colores sangran y el lápiz de grafito también. Por lo tanto, yo les sugiero que cuando hagan una cuadrícula, primero no la hagan con el lápiz súper marcado y tampoco la hagan con lápiz de grafito. Háganlo con algún pigmento. Por eso yo les digo: usen sanguina, usen una sepia, aunque la sepia es más oscura, es más negra. Por eso yo prefiero una sanguina, que es de color naranja y que se confunde más fácilmente con los colores que van encima. Entonces, normalmente ocurre y pasan estas cosas, como esto del sangrado que yo les acabo de mostrar, que la pintura no se adhiere correctamente donde está el grafito y después eso tiende a sangrar. Entonces, se ve feo, ¿cierto? Vamos a ver más errores, vamos a ver más errores de, de pintores consagrados, como les digo, Antonio Mancini, un pintor que a mí me encanta, sin embargo, cometió estos, estos errores. Errores como esto que yo les mostraba, o sea el cuadro que se empieza a deteriorar y se empieza a notar esta cuadrícula. Bueno, pero Antonio Mancini también, fíjense, este es un cuadro muy lindo de Antonio Mancini, pero ya está corregido por el zángano. El zángano no perdona a nadie. Ya zángano lo corrigió con el última, la última tecnología de la, <laughs> que se llama Paint. Ya está corregido. ¿Y cómo está corregido? Les voy a mostrar cómo es el original. Se van a ir de espalda. Aquí está el original. Ese es el original. Fíjense, el ojo está súper caído. Pero claro, para el que ve este cuadro por primera vez y no tiene buen ojo, <laughs> van a notar que el cuadro es súper bueno. Van a decir, sí, mira, la niña está ahí, está como media llorosa. Mucha gente dice, ay, qué lindo el brillo del ojo. Pero el ojo está mal situado. Ahí está bien. ¿Se nota? Entonces, claro, ahí hay un error. Sin embargo, estos errores son parte del proceso del cuadro, porque Antonio Mancini era un pintor que muchas veces pintaba. Este cuadro se nota que está hecho a mano alzada. Este no tiene el problema de la cuadrícula. Por lo tanto, este fue pintado así quizás hasta sin dibujo. Y son cuadros muy, muy bonitos. Por lo tanto, claro, son errores, pero son errores que se perdonan. Bueno, y acá tenemos uno nada más ni nada menos que de Rubens. Este es una cabeza de un franciscano, ¿cierto? Y este también ya fue corregido por el zángano. Porque el original, aquí se los voy a mostrar. ¿Cómo lo pintó Rubens? Ahí está. Es una pequeña diferencia, ¿cierto? Pero son unos milímetros que en un rostro son muy importantes. Porque el que tiene buen ojo va a notar que aquí hay un ojo que está caído. Es muy poco notorio. Si ustedes ven el cuadro así, claro, van a decir: no, mira, está bien, está súper bueno ese rostro sin embargo cuando tú lo corriges te das cuenta que ese ese es el rostro bien hecho y ahí es donde empiezan a decir oye el zángano, como está tratando de corregir a Rubens bueno y aquí nada más ni nada menos que Leonardo o sea fíjense que Leonardo da Vinci también <laughs> también si Leonardo también se caía o sea un ser humano por ejemplo ¿Qué es lo que notamos acá? En este cuadro que es La Anunciación, que es un uno de sus primeros cuadros también. ¿eh? Pero fíjense lo que notamos. Es muy imperceptible porque Leonardo era un genio. O sea, podía cometer errores que eran muy difíciles de notar. Pero ¿qué podemos notar acá, por ejemplo? Bueno, mucha gente me dice: Ah, mira, la, la Virgen tiene tres piernas. No, no es que tenga tres piernas. Lo que pasa es que el paño está, está apoyado en el, en, el, en el brazo de la silla. ¿ya? No es que tenga tres piernas. Eso no era. Pero sí lo que podemos notar es que el brazo. A ver, veamos esta mesita que está acá, que está sosteniendo un libro. Fíjense lo lejos que está de ella. A ver, vamos a, vamos a explicarlo mejor antes de, de seguirles mostrando porque esto lo, tiene, lo tenemos que explicarlo con, con manzana. El cuerpo de ella está sentado en una silla. Y estando sentada en la silla, ella está con el brazo estirado tocando algo. El brazo no está hacia el lado, está como hacia el frente. Un poquito hacia el lado, pero no mucho. Quiero que ustedes vean que al acercar el brazo hacia ese libro que está tocando, el libro está muy lejos de ella. Sin embargo, ellas tienen la, puesta la mano en la página y su brazo está flectado. Está flectado, no está estirado, está flectado. Cuando tú te sientas en una silla, hágalo ustedes en casa, hágalo ahora mismo, siéntense en la silla, y pongan su brazo flectado hacia el frente o un poquito hacia el lado, fíjense que si el brazo está flectado, no van a poder llegar más allá de su rodilla. Si ustedes quieren tocar o hacer algo que está más allá, más adelante de sus rodillas, van a tener que tener el brazo casi estirado. Brazo flectado no pasa más allá de las rodillas. Y si ustedes quieren tomar algo que está más adelante de las rodillas, el brazo va a quedar estirado. Bueno, veamos de nuevo qué pasa con el Leonardo. Este zángano es genial. <laughs> Fíjense. Ella está con el brazo prácticamente en la misma dirección de su rodilla un poquito, solamente. Sin embargo, teniendo el brazo flectado, está tocando un libro que está mucho más adelante de sus rodillas. Fíjense, está en la rodilla, está en la mesa y acá recién está el libro. Por lo tanto, ese brazo está demasiado largo. No podría estar tocando este libro a no ser que estuviera estirado es algo muy poco notorio porque para poder notarlo tenemos que conocer mucho de anatomía. Y en este caso, como les decía, Leonardo era tan genial que un error así lo puede ocultar también, que si tú no tienes un conocimiento cabal de anatomía, no tienes muy buen ojo, saber medir. Eh, puede pasar, puede pasar desapercibido y no notarlo, pero por eso yo les decía que lo hicieran ustedes en casa, o sea, pónganse en esa posición y traten de tomar algo que está más adelante de sus rodillas sin dejar de estirar, de, sin dejar de flectar el brazo. No lo van a poder hacer. Entonces, eso es súper importante. Es mitad orangután. <laughs> eso que debe, acaba de decir en forma exagerada. Exactamente, eso es, un brazo de Orangután. Así es, nos dice Kunst. Pintar y dibujar en cuerpo como si todos, si todos siguieran un canon perfecto es irreal. Muy bien dicho, Rodrigo. Exactamente, porque el cuerpo humano, no todos son iguales, y el canon que muchas veces nosotros usamos es un canon como para, es como ese muñeco de pruebas que a veces usamos también. En realidad es solamente eso, es un canon. Pero en verdad el cuerpo humano tiene muchas particularidades y no todos son iguales. Así es que sí, toda la razón. Con la edad perdemos simetría, se cae todo, sí. La fuerza, la gravedad, yo la odio. No todas las personas son simétricas. Exactamente, sí, eso es verdad. Pero hay personas que tienen los ojos caídos. Sí, pero a ver, eh, tal vez ese franciscano tenía un ojo medio cuasimodo. Sí, puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir que hayan personas que tengan malformaciones y todo, pero en este rostro del franciscano al parecer no era así, porque era un rostro como muy muy perfecto. Normalmente cuando hay alguna simetría, esa simetría suele notarse en casi todo el rostro, pero no, no suele ocurrir que un rostro sea muy perfecto y tenga un solo ojo que está, está mal, no, normalmente son, eh, son cosas constantes, tienen varias cosas así. Se le ve el ojo caído, pero si la modelo tenía. Eh, bueno, esperemos haber contestado esa, esa, esa pregunta. A lo mejor tenía el ojo así, nos dice Beto también. Sí, probablemente sí. Existe esa posibilidad. De hecho, a mí me ocurrió que eh, tuve que dibujar a una persona que tenía una, una malformación, digamos, en su boca. Y claro, si tú la corriges en el cuadro, no se parece al, a la persona que estás pintando. Pero y si la haces igual, el que vea el cuadro va a pensar que lo pintaste mal. Entonces, sí, a veces puede ocurrir, ¿eh? pero en este caso no. <laughs> no, estoy bromeando, sí, puede ser. Puede ser que yo esté pecando de, de exceso de corrección y en realidad Rubens no se equivocó y Leonardo tampoco. A lo, mejor, a lo mejor la niña tenía los brazos largos como de orangután. Puede ser, puede ser que ocurran esas cosas. Pero yo no creo, ¿eh? yo, ahí vamos a dejarlo, eh, eso es una de las cosas lindas que podemos, podemos llegar a ese debate. Quiero mostrarles una carpeta, una última carpeta como para ya ir finalizando, porque ya nos estamos pasando la hora, me está saliendo el programa largo como los otros, ustedes saben que no me gusta ahora tenerlos tanto rato. Vamos a ver una carpeta muy tierna, que es una carpeta de niños, porque los niños ya ahí no, no, no la pongo como, como una cosa de errores, sino más bien como una curiosidad, una particularidad. Porque a veces los niños hacen sus dibujos con toda la ternura y, y estos dibujos como tienen errores, como les digo entre comillas, porque para mí no son errores, son happy accidents, no son errores porque son niños, pero quiero que veamos estos dibujos que a veces no salen tan bien como uno los quisiera. Los vamos a ir explicando, ¿eh? porque aquí les pidieron a los niños que pusieran las actividades comunes de las mamás en sus casas y este niño dijo, a mi mamá le gusta tomar vino. Bueno, acá tenemos un niño que está dibujando cómo está, eh, ese es su gato, su gato se llama Sophie, la está ayudando a caminar. <laughs> tenemos acá otro, acá dibujó, es un spider, o sea, dibujó una araña. A ver, aquí una niña que se le cayeron los lentes. <laughs> bueno, aquí esta niña está dibujando una cascada, aquí podemos ver la cascada que... Eh, termina en una especie de, de, de lago, ¿cierto? Bueno, acá este, esta niña dibujó a su mamá eh, cortando el pasto. Este, eh, ahí está cortando el pasto. Esta es la cortadora de pasto, ¿cierto? Ahí lo podemos notar. Ahí está el pasto verdecillo. ¿Qué más? Bueno, acá este niño dibujó a esta serie de delfines que están saltando del, del, del océano. Así que son delfines eh, nadando y saltando fuera del agua. Bueno, acá eh, dibujaron a esta señora que está mirando atentamente este faro. Este es un faro con R. Este es un faro <laughs> que está irradiando su, sus luces por todos lados. Es ¿eh? muy importante un faro con R, faro. Y acá tenemos nada más ni nada menos que a una jirafa. Acá arriba podemos ver los cuernos, ¿cierto? Ahí, ahí arribita están los cuernos de la jirafa y acá abajo vemos las patitas. Y acá tenemos otra jirafa. Es como que las dibujan similares. ¿eh? Es importante dibujar bien la jirafa. Ahí están con sus manchas y sus cosas. Tenemos otro más. Bueno, acá este niño dibujó, eh, se está lavando las manos. Este es un lavamano. Y aquí está la llave y se está lavando las manos. A acá este es bien tierno. Tenemos estas mariposas que están volando sobre un, un, un enjambre de, de hongos. Son, son hongos. Dígase hongos. Bueno, acá este dibujo, yo no lo entendía mucho, yo veía que de este estaba saliéndole algo de acá abajo que se lo echó a la boca. Claro, la explicación, este es un mono, el niñito dibujó un mono y el mono se está mordiendo la cola. Esa es la explicación del dibujo. Bueno, acá tenemos otro, este es un señor que está tocando el pito, puede que sea un árbitro, entonces claro, vemos aquí estas líneas que muestran el, el sonido como sale de este, de este pito. Acá una niña que está haciéndonos callar, nos está diciendo ¡Shh! Con su dedo en la boca, no está haciendo silencio. Bueno, acá un señor, un niño dibujó a un, a un, eh, a un marín, a un, eh, a un soldado, ¿cierto? Que está ahí con su ametralladora. Y bueno, acá dibujaron a una, unas tijeras. Le solicitaron que dibujaran unas tijeras. Ahí están las tijeras. Acá tenemos un volcán, ¿cierto? Que está saliendo todo este humo del volcán. Y bueno, y acá este es bien interesante porque les pidieron a los niños que dibujaran en qué trabajaba su mamá. Y en este caso dibujó, claro, la mamá trabaja en una tienda de herramientas, en una ferretería, entonces ahí la mamá está vendiendo una pala y están comprando la pala. Es muy simpático, este me gustó mucho. Son simpáticos los, los dibujos de, de niños. ¿eh? Bueno, yo tenía preparado un chiste para mostrarles, pero en realidad después lo descarté porque encontré que el chiste era malo. Era una imagen, pero se la voy a mostrar igual, porque después la descarté, pero la voy a mostrar por lo fome que era, que era esta. Yo era, si a Leonardo le hubiesen encargado pintar, o sea, poner, hacer estos trabajos con semilla, hubiese quedado algo así. Es eh, muy malo el chiste, así que decidí no, no, no mostrarlo. <laughs> que son lindos los niños, dice Lilia. Sí, son muy lindos. <laughs> lo va a seguir. ¿Qué dice acá? Eh, ahí están conversando. Sí, es Paulita, ¿cierto? Ah, Ese lo conocí, el del trabajo de la mamá. Sí. Ay, Dios. Sí, son muy curiosos los de los niños. A mí me encanta mostrar esta. Tengo una mente, sí. Yo creo que todos la tenemos. Los niños son inocentes, son los adultos, sí, los que están viendo otra cosa, exactamente. Qué bueno, qué bueno que le hayan gustado los dibujos. Bueno, qué bacanal de las semillas. ¿Se acuerdan cuando nos hacían esos trabajos con las semillas? Yo sufría con esas cosas porque siempre se me despegaban. ¿eh? No, a mí me cargaba hacer esas cosas. No, no, nunca me gustó, nunca me gustó en el colegio. Bien. Decíamos que esa era nuestra última carpeta, pero antes de terminar les quiero mostrar un, un pequeño videito, porque el dibujo es quizá una de las, de las manifestaciones más bellas en el arte. Yo mismo he dicho que en muchos programas que a mí me gusta más dibujar que pintar, dibujar desarrolla no solamente la habilidad, sino que también desarrolla la paciencia, la corrección. La prudencia y también la constancia, la persistencia, porque un dibujo, si tú no lo llevas a cabo hasta el final, no termina bien. Un dibujo normalmente tú tienes que persistir y tienes que enojarte, corregir hasta lograr llegar a cabo. Entonces, sí, es una prueba a veces para la persistencia, es una prueba para la paciencia. También sirve mucho para la memoria y para mantener tu cerebro activo. Yo les sugiero, por favor, hagan cosas de este tipo, dibujen, lean, hagan sudoku, hagan, hagan todo tipo de ejercicios mentales, porque la mente requiere de ejercicio. Yo recuerdo con mucha pena un jefe que tuve hace mucho tiempo atrás. Tuve un jefe que se caracterizaba por ser una persona ágil, una persona de muchas ideas, muy creativa, una persona que no se le iba una. Las tenía todas, siempre tenía todo en mente y siempre tenía respuesta para todo, resolvía todo tipo de problemas. Era un jefe muy, muy bueno y muy ágil, una persona muy activa. Lo último que supe de él por unos ex compañeros de trabajo, eh, me contaban que hoy en día es una persona que está postrada, que no reconoce su entorno. Tiene una enfermedad, pero no es Alzheimer, es otra enfermedad. Y está así, está como catatónico y como que no, no reconoce, y de pronto como que puede ver cosas, pero. Y es una persona que tuvo una capacidad increíble. Y es una pena ver cuando ocurren estas cosas. Entonces, yo les pido eso encarecidamente: dibujen mucho, practiquen mucho, lean, hagan adivinanzas, no sé lean chistes también, vean cosas de ese tipo y hagan sudoku que son muy buenos, porque es importante mantener ejercitada nuestra mente para que no se nos vaya no se nos vaya deteriorando. Y mis amigos pintores, por favor, no se enojen mucho si yo los corrijo, a veces pongo alguna, alguna cosa ahí, alguna, <laughs> alguna crítica media fea, porque si yo lo hago y les caigo mal, pueden sacarme en cara todo lo que mostré en el programa de hoy, mostré los errores del zángano también, así que pueden sacarme en cara todas esas cosas. Sí, pues qué pena lo de tu jefe, me dicen, la neuroplasticidad existe y no importa la edad, exactamente. Sí, profe, tiene toda la razón, de lo contrario nos visitará nuestro primo Alzheimer y no se irá. Sí. Hay que luchar contra eso. Leer libros físicos, no digitales, eso ayuda mucho al cerebro. Comer con parillos chinos, sí, bueno, buenos consejos. Ahora no, creo que se hagan trabajo de artes plásticas en conmemoración del mes del mar o carabineros o el día del juramento a la bandera. Sí, antes se hacía mucho para todas esas fechas y, y trabajo de artes plásticas. Técnico manual se llamaba en mi tiempo también la, el otro ramo que hacía. Arte plásticas era como más dibujo y técnico manual era de pegar cosas, recortar cosas. Eran muy bueno, ¿eh? Pero a mí siempre no me iba muy bien. <laughs> me acuerdo para el día de la bandera hacer banderas chilenas con fideo o también te acuerdas que lo hacían con, con papel de volantín, con haciendo, o sea, había muchas cosas. Una vez hicimos volantines nosotros también para el 18. Se están riendo. Sí, yo les agradezco mucho su compañía, les agradezco también todos los chats que yo después me pongo a leer uno por uno. Ustedes saben que no los pongo en el programa, pero sí después me pongo a leerlos uno por uno y si se me ha pasado alguno de repente, le, le, les doy su, su reconocimiento. Aquí está Antorcha TV también, el largo brazo de la ley. <laughs> Sí, llegaron varias personas que no las alcancé a mencionar de repente, pero, pero sí, yo después los leo a todos y les doy las gracias por, por, por su compañía y por, eh, por estar participando activamente en el programa. Eres un genio con el Paint, sí, es lo único que se ¿no? <laughs> trabaja. Algún día voy a aprender Photoshop, algún día voy a aprender, lo prometo. Tejer, dibujar, pintar, caminar, andar en bicicleta, muy, muy bueno. Tus críticas constructivas, sí, muchas gracias, Daniela. Aquí se están despidiendo. Buen programa, entretenido y alegre. Muchas gracias, Charlotte. Y bueno, para finalizar, como siempre, los quiero dejar con un pequeño videito donde puse algunos dibujos míos, ya que es un programa donde estábamos hablando sobre los dibujos. Quizá más adelante vamos a hacer un programa, una clase de dibujo. Porque en este programa hablamos cosas de arte, pero quizá más adelante voy a hacer un programa, una clase de dibujo, va a ser un programa para personas que estén que estén metidas en el tema del, de, del arte. Ya espero que me acompañen cuando cuando haga eso. O una clase de pintura también se podría hacer. Ya. Así es que antes de que se vayan, muchas gracias por todo. Los dejo con esta presentación. Yo por mi parte me despido, agradeciéndoles nuevamente por su compañía y nos estamos viendo el próximo jueves. Chao, chao.